Hola, Hispanoamérica, soy Víctor X. Bienvenidos a 35 milímetros. Hoy les tenemos un programa muy especial acerca de Kobe Bryant. Hoy se desarrolló el primer juego de los Lakers en contra de los Trail Blazers, el primer juego oficial y además el primer homenaje oficial después de la dolorosa, terrible muerte de Kobe Bryant y de su hija Gianna o Gigi, además de sus compañeras de equipo de básquetbol. That NBA star Kobe Bryant was on board that helicopter and is now dead at the age of 41. Aproximadamente a las 10 de la mañana del domingo 26 de enero, las redes sociales comenzaron a publicar comentarios acerca de Kobe Bryant, sus récords, su aporte al baloncesto, su familia, su premio Oscar. El rumor se convertía en una terrible noticia por confirmar. Un helicóptero se había estrellado e incendiado en Calabazas y entre sus ocupantes estaba la superestrella del baloncesto. A medida que pasaban los segundos, comenzaron a revelarse los nombres de los acompañantes. Ya era oficial. Kobe Bryant, su hija Gianna, sus compañeras de equipo Alyssa Altobelli y Peyton Chester, los padres de Alyssa, Johnny Carey, la madre de Peyton, Sara, la entrenadora de baloncesto y asistente de Kobe como coach de las Mambas, Christina Mauser, y el piloto de la aeronave, Eric Sobayan, conformaban el grupo de personas que habían despegado desde el aeropuerto John Wayne para participar en un torneo del Mamba Sports Academy en Thousand Oaks. La ciudad de Los Ángeles, la meca del deporte y del entretenimiento, iniciaría desde ese momento un largo y profundo luto por la partida de uno de sus hijos más queridos. Kobe Bryant pasaba a la inmortalidad. El jugador que había vestido la camiseta de los Lakers por 20 temporadas, ayudándoles a ganar 5 campeonatos de la NBA, había fallecido a los 41 años y con él también había muerto la persona que defendería su legado en el tabloncillo, su pequeña hija Gianna, de apenas 13 años. Already come. Who wants grace that brought us thus far? And grace. Thank you, Lord. Oh, I thank you for your amazing grace. Said we need you right now. Oh, oh, we need man, woman, and child right now. Oh, just send your grace. Said we need you, Lord. We need you. We need you right now. Said I know, know it's hard to get up right now. Feel like you want to give up. Amazing grace.
Millones de personas han desfilado por el LA Live para demostrarle su amor a ese gran líder de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. He's the man, man. Kobe's the man. We miss you a lot. What up, Kobe? Yeah, show him, Nate. What's up? Kobe's the best. It's Kobe Bryant. Kobe Bryant. And don't forget about Gigi because 13, too soon. 1996, this is actually the year I was born. So from the year I was born until he retired in 2016, through my whole life in LA, he was playing every night, every day. So yeah, he's a city man. He's a champion, best Laker of all time. I love him. Yeah, man, I love him. Presenciado muchísimas demostraciones de respeto, de amor, de cariño por Kobe, por Gigi y por el resto de las personas que fallecieron el 26 de enero. Al regreso, más información e imágenes acerca de la despedida que le da a la ciudad de Los Ángeles y los fanáticos de los Lakers a su gran estrella, a su gran ícono, Kobe Bryant.